de serlo, justo cuando las miradas serias, las expresiones llenas de preocupación y las voces nerviosas se apoderaron del horizonte. La noche que jamás debió haber llegado. La noche de las lamentaciones, la noche de las dudas, del vacío, de la desesperanza. La noche más lejana de Sudáfrica 2010. La noche en que la magia del Azteca estuvo a nada de chisparse, de esfumarse, de desvanecerse. La noche que jamás debió existir. Profundo y por el sonido de las trompetas y las matracas. La segunda comparecencia mexicana en el hexagonal final de la CONCACAF no tendrá un estadio lleno, pero sí cerca de 70.000 personas, 70.000 soñadores, 70.000 ilusionados, 70.000 confiados en que el rumbo de México pueda cambiar a partir de una simple tarde de miércoles en la capital del país. Apoyarlas en las buenas y en las malas. 7-0, 7-0, vamos a ganar. 5-0, 5-0, vamos a ganar. Vamos al mundial. Y el México, México, que basta para traer la magia, el poder y las ilusiones del Azteca. Y el estadio cumple. Apenas un minuto después, el 1-0 lo establece el pánico escénico, la inmensidad del escenario, la altitud de la ciudad y el empuje de su tribuna. El Guille se acordó de que tiene fútbol. Fue un paraje largo, angustioso, inimaginable, de agonía, de sufrimiento, de nerviosismo, de adrenalina desperdiciada y de deseos comprimidos. El México de allá abajo, la brújula, y el de acá arriba se desconcierta, se pierde, se asusta.